Hola chicas del mundo de corazón de Melanie del Daria. Llevo desde las 6 de la mañana hora México intentando acceder a Eldaria. Les voy a dejar en la descripción mi nueva página a Eldaria Latino Agnasak, que es mi nuevo personaje. Dice que están al revés. Les dejo el text para elegir guardia en Eldaria y las guías de Eldaria, episodios, ilustraciones y más. Entrando en Eldaria, pues como ven no he podido gastar ni un poquito de maná. Nos dan la bienvenida, tenemos el episodio 1, 2 y 3 para poderlo jugar. Por el momento ahorita veo que alguien ya llegó al episodio 3 en la guardia obsidiana, que nos va a ganar probablemente, pero no desesperen. En el foro de Eldaria nos dan la bienvenida, que dice... Sin quererlo ha llegado un nuevo mundo. Eldaria en él estarás obligada a unirte a la guardia de Eld. Perdida y sin referencias te incitarán a conocer muchos personajes y aceptar tu nuevo estatus como miembro de la guardia. Conseguirás volver a casa o encontrarás tu lugar en este universo. Para ello primero tendrás que comprender todo lo que ha ocurrido desde el día en el que pusiste un pie en el círculo de setas. Surprise, motherfucker. Okay. Fruta vida. Por suerte pude entrar a mi perfil. Creo que ya está funcionando. Aquí pueden ver el inventario, editar mi apariencia, esconder a mi familia. Se supone que ya debemos de tener la ropa que nos dieron. Aquí carga la ropa interior porque no aparece nada. Ay, aquí está, miren. El vestido lo puedo poner también y quitar. Muy bien. Y ya para guardar la apariencia nada más quedan aquí. Oh, chicas. Sí, se tarda mucho el juego, precisamente, pero ya se ha guardado la apariencia. Aquí como pueden ver, son las misiones a partir del episodio 3. Las tiendas, vamos a entrar, de ropa, la tienda de familiares, el bazar de alquimista. Yo no les recomiendo ahorita hacer gastos, concéntrense en llegar al episodio 3 y ya después a juntar cosas y a vender. Tenemos lo que es el mercado disponible a partir del episodio 3, la clasificación disponible a partir del episodio 3, la biblioteca donde aparecen todos los personajes. No tenemos imágenes, familiares, objetos y lugares, así que va a estar vacío, pero aquí lo podrán ver. La mensajería y el banco. Que vamos a ir a jugar el episodio 1 en nuestro gameplay y introducción a Eldaria en español. Siempre me ha gustado pasear por este bosque. En aquel entonces lo consideraba como el lugar más relajante del mundo, aquel donde iba cuando necesitaba un poco de soledad. Como de costumbre, estaba observando lo que me rodeaba para no pensar en lo que me esperaba. En ese momento me he percatado de unas setas cuya especie no había visto nunca. Hasta ahora, sintiendo curiosidad, me he aproximado para mirarlas más cerca. Habían crecido de tal manera que formaban un círculo perfecto, y la hierba del centro daba la impresión de ser más fresca que aquella sobre a la que había caminado hasta ahora. Desde el momento en el que he puesto un pie en el círculo, han aparecido luciérnagas y se ha puesto a revoltear a mi alrededor. ¿Qué? Oye, ¿pero qué es esto? He parpadeado varias veces para acostumbrarme a esa luz cegadora. Poco a poco he vuelto a distinguir las formas y colores que me rodeaban. Sin embargo, el bosque había dejado paso a algo completamente diferente. A años luz de todo lo que yo podría haber conocido a lo largo de toda mi vida. Ok, esperamos porque se tarda esto. Maldita sea, ¿dónde estoy? Me he tomado algo de tiempo para observar la inmensa estancia y poder encontrar una explicación. Después me quedé mirando un cristal que reinaba en el centro de él. ¡Es maravilloso! Como si estuviese hipnotizada por su tenue luz, me acerqué hacia él, dispuesta a tocarlo. ¡Oye! ¿Quién eres tú y cómo has llegado aquí? Me he girado sorprendida. ¡Te he hecho una pregunta! ¿Formas parte de los templarios o de los masones, tal vez? Esperen, no entiendo nada de lo que está diciendo. ¡Responde! ¿Eso es fuego? ¿Pero cómo le ha hecho? Yo estaba en el bosque dando un paseo y vi una luz. De repente se oyó un ruido muy fuerte. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo voy a saberlo? Acabo de llegar. Hammond, ya sabes lo que tienes que hacer. Conoces el procedimiento. Nos ocuparemos de esto después. Voy a ver lo que ocurre. ¿Procedimiento? ¿Qué procedimiento? Esa especie de mujer zorro se alejó de forma apresurada, sin decir una sola palabra más. Un muro, o más bien un torso, he alzado la cabeza para ver cómo era ese coloso.
me sacaba al menos dos cabezas. ¡Enorme! Finalmente me preguntaba cómo me las había ingeniado para no darme cuenta inmediatamente de la presencia de ese monstruo en la sala. Ok, ese debe ser el jamón al que la otra mujer se refería, no al que comemos todos los días. Tenía, y de hecho aún tiene, la cara de un cerdo o de un jabalí. En todo caso, tenía más músculos que un púgil de lucha libre. Me ha agarrado de la mano sin previo aviso y me ha sacado de la sala. ¡Oiga, con cuidado, me está haciendo daño! ¡Suélteme! Luché hasta sentir un dolor punzante en el antebrazo. En ese momento decidí rendirme al ver mi falta de éxito. Atravesamos diferentes salas que nunca había visto antes de llegar a un lugar más oscuro sin ventanas. Se trataba de una escalera gigantesca que parecía no tener fin. ¿Dónde me lleva? ¡Dame una respuesta! Pero mi pregunta no fue respondida. Bajamos numerosos escalones. Tenía las piernas hechas papilla. Alcé la cabeza para observar el lugar en el que me encontraba. A continuación, la bestia me lanzó dentro de una de las jaulas. ¡No mover! ¿Qué? Espere. No irá a dejarme aquí. Mico decir no mover. Pero no voy a quedarme aquí. Esto no tiene gracia. ¡Vuelva! ¡Oh, por favor! El poco optimismo que tenía estaba empezando a desaparecer. Era evidente que aunque no sabía dónde me encontraba, no estaba en casa. Estaba prisionera, encerrada en el lugar más lúgubre que jamás había visto. Justo cuando pensaba que no podía ser peor, una sombra salió del estanque que había enfrente de mí. ¡Uah! Un escalofrío me ha recorrido la espalda. Algo o alguien me estaba mirando muy despacio. He retrocedido hasta tocar los barrotes del fondo de mi celda. ¿Me iba a convertir en el aperitivo de ese monstruo? Afortunadamente para mí, la bestia no estaba de humor para visitarme y prefirió volver a sumergirse. Menos mal, chicas, que tal si era un hongo asesino. Aún me temblaba todo el cuerpo cuando me deslicé sobre el frío hierro de la jaula. Esperaba encontrarme en una pesadilla de la que despertaría, pero un dolor en el brazo me devolvió a la cruda realidad. Todo estaba ocurriendo de verdad. En pocos minutos mi cabeza se llenó de pensamientos aterradores. Me entró el pánico al imaginarme en las peores situaciones posibles. Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Y bueno, chicas, ya hemos terminado el episodio. Así que espero les haya gustado. Vamos a seguir pronto con el episodio 2. Bye bye, chicas, y gracias por haberme acompañado. Soy su queridísima One-chan, Cassandra Valens, en esto de Eldaria.